Me van a permitir que antes de, de hablar de, de algunos asuntos que hemos tratado y que hemos aprobado, tengamos un, un recuerdo cariñoso y solidario y de apoyo a la familia de la mujer de 32 años que en la mañana de hoy ha fallecido y que fue víctima ayer de su expareja. La Junta quiere mostrar su más profundo y rotundo rechazo a cualquier tipo de violencia machista. Pensamos que, que seguramente esta lacra, esto que denominamos lacra social, sea uno de los mayores problemas sociales que tiene actualmente la sociedad española. Pensamos que esto es una tarea de todos, que debe ser una tarea de todos. Es un problema del conjunto de la sociedad. Tenemos que ser capaces de todos unir nuestras fuerzas y ver en qué estamos fallando. Habrá que revisar algunas cuestiones legales, habrá que revisar la educación que está en la base de todo, pero algo no está funcionando de forma adecuada. Y sin duda es responsabilidad de todos, pero más responsabilidad tenemos los que valga la redundancia, tenemos responsabilidad de gobierno. Y dicho esto, eh, y entrando ya en los asuntos que hemos, con los que hemos trabajado esta mañana y, y con los que hemos, traba, eh, hemos aprobado me van a permitir que me centre en un único asunto. Es cierto que hay otros asuntos, hay un asunto importante que es un decreto que regula los estatutos de gestión y participación del Parque Nacional de Sierra de Guadarrama, que hemos, eh, lógicamente, elaborado y hemos aprobado de forma armónica, consensuada, coordinada con, con la Comunidad de Madrid. Hay dos asuntos de sanidad que tienen que ver con dos gastos, dos inversiones. Y hay también dos asuntos que son también dos inversiones de la Consejería de Cultura y Turismo. Pero me van a permitir que centre la rueda de prensa, tienen esos otros asuntos en el dosier, en un decreto ley de medidas urgentes para la garantía y continuidad de los servicios públicos derivado de la entrada en vigor de la ley 27-2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. A partir de ahora, como es un nombre tan largo, hablaremos de la reforma local del Gobierno de la Nación o del Estado, si les parece. Saben ustedes que el 27 de diciembre del, del, del año pasado se aprobaba esta, esta reforma local. Saben ustedes que durante toda la tramitación de, de esta norma, tanto en fase de anteproyecto, en el, cuando hicimos el primer informe allá por marzo del año pasado, cuando estaba en fase de anteproyecto, como posteriormente durante su tramitación parlamentaria, la Junta de Castilla y León fue crítica con, con el anteproyecto, eh, elevó dos informes al Gobierno de la Nación para que se corrigiesen cuestiones que afortunadamente se fueron corrigiendo. Y si recuerdan eh, la última intervención que tuvimos sobre este... Eh, sobre esta ley, pero todavía era, era, era proyecto, fue en, en la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado, eh, participaba yo en nombre de, de la Junta de Castilla y León, y ahí entendimos, y así está recogido en las actas, que se habían atendido la mayoría de nuestras reivindicaciones y la, la mayoría de nuestras sugerencias que habíamos planteado. Y así se lo hicimos saber en sede parlamentaria, en el Senado, al propio ministro que también participó. Dicho esto, es una ley compleja y la complejidad se demuestra que el propio Gobierno de la Nación ha elaborado, lo conocen ustedes, está colgado en la página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha elaborado una guía aclaratoria o para aclarar algunas cuestiones, una guía que ellos mismos la consideran una guía viva. Es decir, que se va a ir adecuando, se va a ir adaptando, se va a ir actualizando a medida que avancen estas cuestiones en el tiempo. Conocen ustedes, y hoy por la mañana se han vuelto a conocer, que algunos municipios, hoy se conoce que en torno a 2.000 municipios, eh, encabezados por el Ayuntamiento de Barcelona, eh, algunas comunidades autónomas, algunos parlamentos de comunidades autónomas, eh, van a interponer o están interponiendo un recurso de inconstitucionalidad. Eh, hoy mismo hemos conocido que el Parlamento Navarro eh, va a interponer un recurso de inconstitucionalidad a la reforma local del Estado. Hemos conocido que hoy mismo, también por la mañana, que el vicepresidente de, de la Junta de Andalucía presenta el recurso, a pesar de que cuenta, y esto es importante este matiz, de que no cuenta con el informe favorable del Consejo Consultivo de Andalucía. Hoy también hemos sabido que... Eh, que no, hemos habido esos tres, pero conocemos que otros gobiernos y otros parlamentos han, han apoyado la presentación de este recurso de inconstitucionalidad. Ayer mismo en el Parlamento de Castilla y León, en las Cortes de Castilla y León, en la sesión plenaria, asistimos a un debate porque los el, el grupos socialistas y el grupo, grupo mixto planteaban que las Cortes presentasen un recurso de inconstitucionalidad. ¿no? Nosotros, después de, de estudiar detenidamente la ley, que es bueno, las leyes es bueno leerlas y estudiarlas en profundidad, ganan mucho cuando se las lee, después de estudiar detenidamente la ley, después de analizar detenidamente la ley, hemos hecho una lectura constitucional y estatutaria y, por tanto, municipalista de la ley, de la reforma local del Estado. Insisto, una lectura constitucional estatutaria y, lógicamente, si es estatutaria es municipalista de la ley, que la ley del Estado que ha, reformado, eh, que ha reformado la ley de bases de régimen local. Y lo hemos hecho, por eso empezaba comentándole lo crítico que fuimos en la fase de anteproyecto y en la tramitación parlamentaria, pero también como cuando se culminó el proceso en el Senado dijimos que entendíamos que que estábamos satisfechos porque se habían atendido un 90% de nuestras re reivindicaciones. Y esta lectura constitucional, estatutaria y municipalista de la reforma local de, del Estado nos lleva, nos ha llevado a la Junta a aprobar esta norma, una norma con rango de ley, un decreto ley de medidas urgentes. Para la garantía y continuidad de los servicios públicos derivado de la reforma local. Es decir, estamos hablando de servicios en el territorio, de servicios públicos en el territorio, de personas que disfrutan de esos servicios y esos derechos en el territorio y queremos darles garantía. Y para darles esa garantía se requiere, era necesario, una norma con rango de ley, con fuerza de ley. Una norma con carácter imperativo, como son las leyes. No una norma aclaratoria, sino que regule y además tenga carácter, fuerza de ley, carácter imperativo. Esta lectura constitucional y estatutaria de la reforma local del Estado llega por lo siguiente. El Estado solo puede fijar competencias y funciones mínimas en los municipios y no máximas. Si se fijan ustedes en el debate de ayer en, el, en las Cortes de Castilla y León y si leen eh, los distintos recursos de inconstitucionalidad que se están presentando, todos, la mayoría se basan, ayer mismo lo oíamos en las Cortes, en que vacía de, contenir, de, de competencia a los municipios y eso es radicalmente falso. Porque, mire, no hay ningún precepto, ninguno en la Constitución española, ninguno que, eh, que de manera expresa regule las competencias de las entidades locales. Ningún precepto de la Constitución española regula las competencias de las entidades locales. Han sido las sentencias del propio Tribunal Constitucional el que ha ido regulando y ordenando esta, estas competencias. Esto es habitual en, 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 en nuestro modelo constitucional, eh, es habitual si, si pensasen ustedes eh, cómo el, 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 en un asunto también muy delicado como es el modelo territorial español, el título octavo, cómo, es un título abierto, ambiguo, cómo, ha sido, ¿cómo lo ha ido moldeando las sentencias del Tribunal Constitucional? Pues lo mismo aquí, no hay ningún precepto en la Constitución que fije las competencias de los municipios y provincias que fije las funciones y competencias de las entidades locales. Ha sido el Tribunal Constitucional. Y hay una sentencia que aparece en la exposición de motivos de la, del decreto ley que hoy hemos aprobado, que sí que quiero pararme en ella. Es la sentencia del Tribunal Constitucional 214 del año 89 de 21 de diciembre. La sentencia expresa que la función constitucional encomendada al legislador estatal es de garantizar los mínimos competenciales. Esta es la clave. El legislador estatal tiene que garantizar los mínimos competenciales a las entidades locales para garantizar su autonomía local. Algunos han hecho la lectura de que esos mínimos competenciales, que son los que aparecen en el reformado artículo 25, son máximos. Esa es la equivocación. Si fuese el máximo sería inconstitucional, claro. Y si fuese el máximo, vaciaba de, de contenido de los ayuntamientos. Pero son los mínimos los que se fijan en la ley de bases, actualmente reformada. Si haces, uno, si haces la lectura que están haciendo algunos de que son máximos, claro, vacías de competencias, pero es que son los mínimos. Insisto, esa sentencia que la encuentran ustedes, yo creo que la tienen en la. En, en, en el, la nota de prensa que le hemos dado, pero está en la exposición de motivos, es muy aclaratoria. Hay muchas más, pero esta es la más aclaratoria. Deja claro que el legislador estatal solo fija mínimos, solo puede fijar mínimos. Entonces, si solo fija mínimos, ¿qué ocurre con las competencias propias? Las competencias propias no son solo los mínimos que se fijan en el artículo 25. Esas que sí que es verdad que se han reducido. No son, son eso más las competencias que atribuyan leyes estatales sectoriales a las entidades locales más las competencias que atribuyan leyes autonómicas. Eso es el núcleo de las competencias propias, no solo el de mínimos del artículo 25. Es decir, las competencias propias de las entidades locales son las del artículo 25, donde se fijan los mínimos, más otras competencias que en leyes sectoriales... Les atribuye al Estado, les pondré un ejemplo, la ley de dependencias. No estaba en los mínimos del año 85. Y cuando se reguló la ley, el Estado fijó y atribuyó competencias a las entidades locales y a las comunidades autónomas. No estaban en los mínimos, pero es que, es que for, pero a partir de ahí ya formó parte de esas competencias. Y también son propias las reguladas por leyes autonómicas. Esas son las competencias propias, con lo cual no se vacía para nada de competencias a los municipios, para nada. Es más, si ustedes tienen la curiosidad de entrar en la página web de la FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias, hasta hace bien poco, han abierto una página web para que los ayuntamientos consulten, hasta hace bien poco cuando consultaban, la FEM interpretaba que es que eran esas competencias eran el tope, eran los máximos las competencias del 25. Ayer ya giró. Ayer ya giró y cuando la preguntan dice, "No, no, no, las competencias propias son las que se fijan en el artículo 25 más las que estén atribuidas por leyes autonómicas más las que estén atribuidas por leyes sectoriales estatales." Ahí es donde se quiebra el discurso de algunos de vaciar de contenido a las entidades locales, vaciar de contenido a los municipios y por eso presentamos un recurso de inconstitucionalidad. Nosotros hacemos esa otra lectura porque es la lectura constitucional que hay que hacer a la norma. ¿no? Con lo cual, habría, en la, en, la, en la reforma estatal, hay tres tipos de competencias. Las propias, que insisto, son las, las recogidas en el reformado artículo 25, que es donde se fijan los mínimos, a estas, a estas habría que añadir también como propias a las atribuidas por leyes sectoriales estatales y también son propias las atribuidas por leyes autonómicas. Esas son las propias. Luego estarían las delegadas, que son otro, otro conjunto de competencias, son aquellas competencias que siguiendo un trámite especial que está regulado por, por leyes autonómicas, las leyes autonómicas que regulan la delegación y la transferencia, estarían las delegadas, que ahí no son propias, son competencias de la comunidad autónoma que decide delegar, y eso lleva un trámite, como saben ustedes, una comisión mixta, luego un decreto de la Junta, etcétera, etcétera. Y luego estarían, además, las complementarias, que nadie quiere hablar de ellas. Es decir, las complementarias son lo que antes llamábamos impropias. Las complementarias son las recogidas en el actual artículo 7.4 de la Reforma Local Estatal. Es decir, para nada se quedan sin competencias. Es más, les permite ejercer prácticamente todas las competencias que entiendan ellos que por, por política de proximidad deben de ejercer. Unas son propias, estamos hablando de un paquete importantísimo. ¿eh? Otras delegadas, eso ya es voluntad de la, de, del Gobierno. En este caso, autonómico o estatal, que quiera delegarles, y luego están otras que, se, que denominamos complementarias, que son lo que antes se denominaban impropias. Eso sí, para, para ejercer estas complementarias, ahora lo veremos, tienen que cumplir una serie de requisitos. Y yendo, quería primero aclarar estas cuestiones, yendo ya al decreto-ley, si les parece. Bueno,. Eh, Evito la exposición de motivos, porque la exposición de motivos, la parte fundamental ya se la ha explicado, la Constitución española no recoge ningún precepto que de manera expresa regule las competencias locales, siendo el Tribunal Constitucional el que ha ido determinando el modelo competencial de municipios y provincias. Primero porque es urgente, porque saben ustedes que para, eh, para aprobar un decreto ley... Eh, se tienen que dar eh, la, la, la extraordinaria y urgente necesidad. Mire, es urgente porque algunas cuestiones ya han entrado en vigor. El 1 de enero entraban en vigor eh, algunas cuestiones. Cuestiones de trascendencia esencial en el desempeño de servicios públicos por parte de las entidades locales. Eh, en este caso de Castellón, pero de todas. ¿no? Y por eso exige prever con la máxima urgencia, la forma en que los mismos, en que las entidades locales deben de ser atender esos servicios. Es urgente también, eh, porque hay que determinar, es necesario, es preciso determinar con urgencia la forma en, en que han de ejercerse las competencias que en su día fueron atribuidas por parte de la legislación sectorial autonómica. A las entidades locales, lógicamente, eso lo consideramos como propio. Y además es urgente por algo que está ocurriendo ya. Porque eh, algunas entidades locales ya se están dirigiendo a los gobiernos de las comunidades autónomas, en este caso a la Junta, preguntándonos cómo pueden ejercer esta o aquella competencia. Eh, sobre todo, están preguntándonos en este momento por competencias complementarias, esas que no son propias o delegadas y ahora verán por qué preguntan porque saben ustedes que la reforma estatal eh, prevé recoge exige más que prever exige que para que se pueda eh, para que un ayuntamiento pueda ejercer ciertas competencias que no están consideradas en el paquete de las propias eso que llamamos complementarias y que antes se llamaban impropias las exige que exija las comunidades autónomas que previamente haga dos informes un informe de, de no existencia de duplicidades y otro informe de que no hay riesgo para la sostenibilidad financiera de la entidad local. Entonces por eso se están dirigiendo a nosotros. Y hay que regular esto y hay que hacerlo de esta forma por entendemos que es la mejor forma que es el decreto ley. El decreto ley se estructura en cinco artículos y les voy a comentar uno a uno. Lo tienen bien recogido la norma, pero quiero que... perdón, la norma en en la nota de prensa, pero quiero que también entiendan, porque si no, la nota de prensa puede ser muy fría. ¿no? El primer artículo se refiere a las competencias atribuidas por la legislación autonómica, por la legislación, la legislación de la comunidad autónoma, antes de entrar en vigor la reforma local del Estado. Es decir, antes del 1 de enero de este año. ¿Y qué dice? Pues dice que las competencias atribuidas a las entidades locales de Castilla y León. Por las leyes de la comunidad autónoma anterior a la entrada en vigor de la reforma local del Estado, se ejercerán por las entidades locales de conformidad a las previsiones contenidas en la norma de atribución, en la ley sectorial autonómica, en régimen de autonomía y bajo su propia responsabilidad. Es decir, que siguen vigente, que forman, siguen siendo propias. Siguen siendo propias. O sea, se suman a las a los mínimos del artículo 25 de la reforma local bueno y acaba diciendo sin perjuicio lo dispuesto en los artículos siguientes de este decreto ley que ahora se los comentaré el segundo artículo de los cinco del decreto ley se refiere a, a los informes esos informes que tienen que solicitar los, las entidades locales para ejercer competencias complementarias es decir, aquellas que no son ni propias ni delegadas lo que antes ya denominábamos impropios. Bueno, esto lo regula eh, la reforma local del Estado y se refiere a estos dos informes, que un informe es sobre inexistencia de duplicidades que el decreto ley recoge, que será emitido por la Consejería competente en materia de administración local con consulta previa a la Consejería competente por razón de la materia. Y otro informe que es el informe sobre el riesgo para la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal, que será emitido por la Consejería competente en materia de la hacienda. Esos, esos dos informes son necesarios si un municipio, si una entidad local quiere ejercer competencias complementarias. Insisto, las complementarias no tienen nada que ver con las propias, son lo que antes llamábamos impropias, pero las puede ejercer. Por ejemplo, en materia de polígonos industrial, por ejemplo, en materia de políticas de empleo, eso no está en, las, en, la, en los mínimos del 25 ni en ninguna ley sectorial de la comunidad autónoma. Pero saben ustedes que ellos, los ayuntamientos, están poniendo en marcha programas de empleo, están, están poniendo en marcha programas que tienen que ver con polígonos, con el desarrollo de polígonos industriales, para ejercer esas competencias que son complementarias, nos tienen que solicitar a la comunidad autónoma que... El informe sobre no existencia de duplicidades y el informe sobre el riesgo para la sostenibilidad de la hacienda municipal. ¿Por qué nos tienen que solicitar el segundo informe? Porque, esta, porque la comunidad autónoma tiene las competencias de tutela financiera. Ayer veíamos en el debate que el procurador socialista decía, ha quedado en nada la tutela financiera, hay que leerse la ley, es un informe vinculante. Lo que pasa es que solo tenemos tutela financiera seis comunidades autónomas. El resto, los que no tienen esa competencia en su estatuto, es Madrid el que tiene que hacerlo. Pero claro, cuando uno lee la ley de forma superficial, dice, ya no es vinculante, ¿cómo que no es vinculante? Y tan vinculante si no lo no pueden ejercer estas competencias. Lo que pasa es que hay solo seis comunidades, entre ellas Castilla y León, que tienen la tutela financiera entre las competencias. Y hay otras once que no lo tienen. Entonces, aclarado, esos dos informes... Que tiene que evacuar, que tiene que realizar la Junta de Castilla y León, bien a través de la Consejería Competente en materia de Administración Local, bien a través de la Consejería de Hacienda, son necesarios para ejercer por parte de la entidad local eso que hemos llamado competencias complementarias. Fíjese si hay competencias, las propias, que son los mínimos, las, las atribuidas por leyes sectoriales estatales y las atribuidas por leyes sectoriales que siguen en este momento en vigor autonómicas y además pueden ejercer otras. ¿Cómo se puede decir que se vacía de contenido en los municipios? Bueno, se puede decir si uno no ha profundizado en la ley. El tercer artículo también es un artículo importante, tiene que ver con la adaptación de los convenios, los acuerdos o cualquier otro instrumento de cooperación. Vamos a ver. La reforma estatal la reforma estatal recoge que antes del 31 de diciembre de 2014 de este año se tienen que adaptar los convenios y acuerdos y demás instrumentos de cooperación en los que participa la comunidad autónoma con las entidades locales. Y aquí diferencia dos cuestiones, y yo creo que en el decreto ley está claro. Cuando se trata de competencias complementarias, lo dicho, cuando. Imagínense que tenemos un convenio con un ayuntamiento para llevar a cabo políticas de empleo o para poner en marcha un político industrial. Es una competencia complementaria, no está entre las propias. Bueno, y, y, pero ya está, escrito, ya está suscrito el convenio o el protocolo. Antes del 31 de diciembre de 2014 hay que adaptarle el convenio, porque lo exige la ley estatal. Y para adaptarle se tienen que cumplir esos dos informes que les decía antes, el de no duplicidad y no riesgo para la sostenibilidad financiera de la hacienda local. ¿Entendido? ¿Qué ocurre cuando el convenio o el acuerdo es de delegación de competencias? Es decir, cuando es de, de, de competencias eh, eh, complementarias está claro, los dos informes. Pero cuando la, el acuerdo o el convenio que ya está suscrito es sobre competencias delegadas. Aquí lo que exige el... el la ley estatal, la reforma estatal, lo que exige es que hay que incorporar en esos convenios antes del 31 de diciembre lo que se denomina garantía de pago. Y garantía de pago, se lo voy a explicar, es que en el convenio hay que fijar la fecha en que la comunidad autónoma va a pagar esas competencias delegadas y el compromiso por parte de la comunidad autónoma dentro del convenio que si no paga permite que el gobierno de la nación le esa cantidad se la sustraiga, la haga la quita eh, dentro de eh, las entregas a cuentas. Pero solo, insisto, para convenios firmados sobre competencias delegadas. Imagínense una competencia delegada que se fija que la Junta tiene que pagar 15 millones de euros. En los convenios siempre pone la fecha, pero si no se cumple la fecha, bueno, pues se paga más tarde. No, no, ahora te exige y eso lo regulamos aquí, que se ponga la fecha y que en el propio convenio la adaptes y pongas que aceptas, que la comunidad autónoma acepta la incorporación de la garantía de pago. Que la incorporación de la garantía de pago es eso, es que tienes que incluir en ese acuerdo, en ese convenio, la fecha en que se, produce, se tiene producir el pago y si no se produce, que aceptas que el Gobierno de la Nación te lo quite, te haga la quita de las entregas a cuentas y se lo dé a la entidad local. Pues eso es lo que está regulado en el artículo 3. Y también se regula en este artículo 3 algo importante, que cuando una consejería esté intentando adaptar, tenga, porque lo tiene que hacer antes del 31 de diciembre de este año, eh, un, un convenio de delegación, porque lo de la garantía de pago es solo para la delegación, le recuerdo, que lógicamente tiene que contar con el visto bueno de la Consejería de Hacienda. ...para incorporar esa cláusula de garantía de pago. El artículo 4 se refiere a las competencias del decreto ley... ...en materia de educación, salud y servicios sociales. Las competencias que con carácter previo a la entrada en vigor... ...de la reforma estatal, que se prevían como propias... ...de los municipios en materia de participación... ...en la gestión de la atención primaria de salud en materia de prestación de servicios sociales y de promoción social, así como aquellas otras en materia de educación, a las que se refieren una disposición adicional de la reforma local del Estado y tres transitorias, continuarán siendo ejercidas por los municipios en los términos previstos, en las leyes correspondientes autonómicas. ¿Queda claro? pasa lo mismo que con el resto de las competencias hasta que no se den las condiciones de la disposición adicional decimoquinta, creo que es la que se refiere a educación, y las disposiciones transitorias primera, segunda y tercera, que se refieren a salud y servicios sociales, las continúan ejerciendo, porque están atribuidas por una ley sectorial, igual que el resto, igual que decíamos en el artículo 1, hasta que no se produzca lo que se recoge, que ya veremos en esas disposiciones tanto adicional como transitoria. El resto de competencias en dichas materias... Salud, servicios sociales, educación, atribuidas a las entidades locales de Castilla de y León por leyes autonómicas, seguirán siendo competencias propias de los municipios. Ahora bajamos al tema de los consultorios. Y lo recoge el artículo 4. Recoge lo siguiente: las competencias que la Ley 8-2010 de 30 de agosto de ordenación del sistema de salud de Castilla y León, esas competencias que atribuye a los municipios en materia de construcción, conservación y mantenimiento de los consultorios locales continuarán siendo ejercidas por estos. Les recuerdo que nuestra ley sectorial sanitaria, la que, la que regula el, el sistema de salud de Castilla y León, que se reformó en agosto, el 30 de agosto de, de hace cuatro años de 2010, recoge que los municipios son competentes en conservación, construcción, conservación y mantenimiento. Esas siguen ejerciéndolas. Sin perjuicio, dice el decreto ley, de las competencias atribuidas a las diputaciones provinciales. Saben ustedes que la reforma estatal, como la anterior, atribuye competencias mínimas a los municipios y competencias mínimas a las diputaciones provinciales. Pues el decreto ley dice sin perjuicio de las competencias atribuidas a las diputaciones provinciales que están recogidas en el artículo 36 de la reforma eh, estatal de las mismas en orden a la coordinación coordinación del servicio de mantenimiento y limpieza. Aquí no se habla de conservación y construcción, solo se habla de mantenimiento mantenimiento y limpieza. Habla la reforma estatal. Por supuesto, construcción y conservación se mantiene igual, ni lo toca, porque la ley sectorial se lo otorgamos, se lo atribuimos. Dice, mantenimiento de los mismos, esa función de coordinación que da a, los, a las diputaciones para que coordinen esas competencias que son municipales y que lo coordinen los municipios de menos de 5.000, sin perjuicio de eso. Y luego el último artículo, es decir, eh, a ver si los explica. La reforma estatal recoge dos mandatos. Un mandato que se hace a sí mismo, al Estado, en la adicional decimoquinta. Se, la reforma estatal se mandata a él mismo, al Estado, en, en materia de educación. Se lo mandata, dice, eh, eh, exactamente dice, establece un mandato que dice. La, eh, que en, en, en la reforma del sistema de financiación autonómica y de las haciendas locales se deberá fijar, el Estado fijará los términos en esas normas para recoger las competencias en materia educativa. Y lo pone en un adicional y no se da plazo. Y luego recoge un mandato, pero ya autonómico, a las autonomías. Primero se hace un mandato, en un adicional, y luego hace un mandato a las autonomías. Y el mandato que hacen las autonomías, que establecen las autonomías es de asumir ciertas competencias que desaparecen de las propias en el artículo 25. Son los dos mandatos con los que juega el legislador. Pero lo que queda claro es, tal y como explicamos en la nota y en el artículo 4, es que esas competencias la tienen que seguir ejerciendo los municipios hasta que se produzca lo recogido en las transitorias. Y que no hay que confundir. Para nada. Construcción y conservación con mantenimiento. La construcción y la conservación de los consultorios locales es competencia municipal, porque así lo dice una ley sectorial del año de agosto de 2010. Pero es más, ya lo decía cuando se aprobó por primera vez, por primera vez la ley de ordenación sanitaria, que fue en el año, pues si yo no recuerdo mal, fue en el año, en el año 93. Y en la parte de mantenimiento, que es limpieza y mantenimiento, así lo recoge la, la, la reforma local del Estado, limpieza y mantenimiento, yo creo que mantenimiento es, es también limpieza, pero bueno, ellos hablan de limpieza y mantenimiento. Eso sí, tiene una función de coordinación las diputaciones para los municipios de menos de 5.000. Es que consultorios hay en todos los municipios. Para que se hagan una idea, Valladolid, Capital, tiene dos consultorios. Hay más de 40 eh, consultorios que están en, en municipios de más de 5.000. Y luego, por último, el artículo quinto habla que el traspaso de medios económicos, materiales y personales vinculados a, los previ, a lo previsto en esas disposiciones transitorias adicionales que les decía se articulará conforme a los criterios que determine reglamentariamente. ¿Quién? La Junta de Castilla y León. Eso sí, en el marco de la normativa básica y de lo que, y de lo que dispongan las normas reguladoras tanto de de, del sistema de financiación autonómica como la norma reguladora de las haciendas locales. Este es el decreto ley que hemos aprobado hoy, que se publicará en el boletín del próximo lunes. Y en ese momento ya saben que tiene fuerza de ley y ya está en vigor. Pero para completar este decreto ley, les anuncio que el miércoles de la próxima semana, en la próxima semana, vamos a aprobar una circular. La Consejería de, de, de la Presidencia va a aprobar una circular. Porque entendemos que la reforma local eh, eh, necesita algunos criterios interpretativos y aplicativos para armonizar y homogenizar sobre la incidencia que pueden tener en algunas de las cuestiones que les he planteado de servicios que prestan los municipios. Pues lógicamente eso no cabe en una ley. Una ley tiene un efecto de mandato. Para hacer una, una explicación aclaratoria se requiere una norma con menor rango, que es la circular. Esto se va a producir en los próximos, el miércoles o el jueves de la próxima semana. Para aclarar todavía más, por ejemplo, para aclarar qué plazo hay para, para que qué plazo se da la propia eh, Junta para eh, eh, realizar los informes de duplicidad, qué plazo tienen los ayuntamientos para pedirlo, todo eso lo llevamos a una circular. Parece que no es muy adecuado eh, llevarlo a un decreto ley. Pero eh, la próxima semana, el lunes, entra en vigor la circular y el martes o el miércoles conocerán, porque se publicará el boletín, eh, perdón, entrarán, el lunes entra en vigor el decreto de ley y el martes o el miércoles entrará en vigor la circular. Por último, los objetivos. Los objetivos que perseguimos son, primero, clarificar las competencias de las entidades locales, aclarar. Ha habido mucha confusión, ha habido mucho anteproyecto, ha habido mucho debate político y había que aclararlo. Segundo, evitar... Resultados indeseables o disfuncionalidades en, funcionamiento, en el funcionamiento de los servicios públicos que sin duda perjudicarían a los ciudadanos. Tercero, no aumentar el coste de los servicios por el coste por parte de la Administración para prestar esos servicios. Eso está en el espíritu lógico de, de la reforma local. Evitar un vacío competencial en, mate, en materias tan sensibles como educación, sanidad y. Servicios sociales que seguirán siendo prestadas por las entidades locales hasta que no se den las condiciones previstas en esas pequeñas competencias en las transitorias en la adicional. Cuarto, facilitar la gestión de los fondos que la Junta dedica a la cooperación económica local, que haremos frente de forma inmediata a la firma. De los convenios con los municipios de más de 20.000 y con las diputaciones provinciales. Quinto, eh, facilitar a los ayuntamientos la propia gestión, su propia gestión. Es decir, nos están llegando peticiones de interventores, de secretarios de ayuntamiento que no saben si pueden o no pueden fiscalizar algunos gastos del ayuntamiento. Con esto ya tiene una norma con rango de ley que se lo permite. Sexto, Dar garantía y continuidad a los servicios públicos que prestan las entidades locales y sobre todo a los más sensibles para los ciudadanos: la educación, la sanidad y los servicios sociales. Es decir, yo creo que con esto se acaba el debate, bueno, no se acaba el debate, porque el debate para estas cuestiones es permanente. Pero con esto yo creo que la Junta con esta lectura constitucional, estatutaria y municipalista es decir, porque sin algo estaba yo de acuerdo con el portavoz socialista, ese, que nuestra estructura municipal, que ayer defendía lo que defendía, es una señal de identidad, lo hemos hecho siempre, lo dice el propio estatuto, no? nuestra propia estructura municipal. Y los servicios que prestan los, los municipios son fundamentales. Y por eso creo que con esto se aclara, se ordena y se legisla sobre un tema que es necesario hacerlo de forma urgente. Saben que el recurso de inconstitucionalidad termina el plazo, creo que el día 30. Nosotros publicamos este decreto ley el lunes, que si no estoy equivocado es 31. Y además, además que tampoco lo quería olvidar, además por la urgencia y la extraordinaria necesidad de, de, de una norma con rango de ley, además permite el decreto ley el debate parlamentario. porque saben ustedes que el decreto ley antes de un mes se debe convalidar y eso conlleva un debate parlamentario serio y riguroso en las Cortes de Castilla y León. Y a partir de aquí quedo a su entera disposición por si no han entendido algo. Sí. Esta foto permanece hasta que eh, se... no, no, no. Esta foto es la que hay y permanecerá en el tiempo, excepto en esas tres cuestiones puntuales que están recogidas en la, en la transitoria y en la adicional. Y que serán las leyes que modifiquen la financiación autonómica y la ley que modifique las haciendas locales las que deberán de fijar cómo se hace esa, ese traspaso. Pero el resto de competencias, que son muchas, siguen exactamente igual. Porque están atribuidas a las entidades locales por leyes sectoriales autonómicas. Pero, ¿cómo ha pasado hasta ahora? Apliquemos, yo saben que me gusta mucho porque esto ha sido una, leje, una lección de derecho, pero vamos a aplicar el sentido común. El sentido común, en el año 85, el artículo segundo también de la ley de bases, la ley reguladora de bases del régimen local, recogía una serie de competencias, un listado, que era de mínimos. Porque en base a ese listado hemos ido atribuyendo nuevas competencias. Al margen de ese listado hemos atribuido nuevas competencias en leyes autonómicas y en leyes estatales. Les recuerdo la ley de atención a las personas con dependencia. Esa se, se aprobó hace 6-7 años y se atribuyó competencias a los municipios y que no estaban previsto en el artículo 25 de, de la ley del año 85. Porque Si es que esto no cambia, no ha cambiado las reglas del juego. Lo que pasa es que algunos han querido entender es verdad porque hubo muchos borradores que esto eran unas competencias de máximos y que no podían ejercer otras y ahí es donde viene la lectura inconstitucional de unos y la nuestra que es una lectura constitucional estatutaria y municipalista. Un con los... Pues, pues <laughs> mejor. si quiere si quiere la hago, si quiere la yo si quiere la hago yo la nota de prensa <laughs> pues que pues mire. Que los municipios no pierden competencias. Que siguen con todas las competencias que, está, que tenían atribuidas por leyes autonómicas, que son muchas y diversas, por leyes estatales y sectoriales, y que el artículo 25, que se entendía como máximos, es de mínimos, que es lo que tiene que hacer el Estado. Es fácil. Es que hasta ahora estaba diciendo que se vaciaba de competencias. Es justo lo contrario. Se mantienen las competencias, quitando dos pequeñas competencias que... Veremos cuándo llegue el momento que marca las disposiciones transitorias, pero que será después de reformar el modelo de financiación de las comunidades autónomas y de las haciendas locales. Es fácil de explicarlo. Es decir, los, que los ayuntamientos pueden seguir ejerciendo competencias en materia de servicios sociales, que los ayuntamientos pueden seguir ejerciendo competencias en materias de educación, que los ayuntamientos pueden seguir ejerciendo competencias en materia de sanidad. Unas... Sinedie y otras dentro de estas tres materias hasta que se produzca lo recogido en la transitoria primera, segunda y tercera y la adicional decimoquinta creo que es que es la que recoge lo de la educación. Y que no se vacía de competencias. Sí, sí. Mujer, sí, sí. infancia, usted dice que sí. Vamos a ver, se lo he explicado. Propias, delegadas y complementarias. Para ejercer esas, esas complementarias tienen que contar con estos dos informes. Y es lo que explica el decreto ley. Voluntad de ejercerlas. ¿La tienen? Sí o no. Si no la tienen, no pedirá el informe. Sí. Informe sobre duplicidad. La Junta determinará si existe una duplicidad. Que todo eso se aclara en la circular. Informe sobre el riesgo de la sostenibilidad financiera. La Junta lo estudiará y, y, y informará sobre el riesgo. Es bien fácil. Es bien fácil. ¿Y por qué? Y por contestarla a su compañera. Y por qué esa... Mire, los de, algunos nos hemos dedicado, desde que conocimos el primer anteproyecto, a trabajar. Mandamos informes al Gobierno... Por primera vez en la historia de esta comunidad se mandó un acuerdo de junta proponiendo enmiendas a los grupos cuando estaba en el trámite parlamentario y con, hemos conseguido reconducir y así lo dije yo en el senado reconducir la ley porque se atendió al 90% de nuestras eh, de, las, de las cuestiones que planteábamos otros se han dedicado a otras cosas ustedes lo han visto ayer Ayer se, se reprodujo un debate que se había producido hace un mes, el mismo, el mismo debate, el mismo debate, con las mismas palabras, el mismo, en una ocasión, y en las mismas Cortes y por los mismos procuradores, en una ocasión pidiendo a la Junta que interpusiese un recurso de inconstitucionalidad, y al, y al mes siguiente ayer, lo mismo, pero para las Cortes, ganas de generar confusión. Quería preguntar, lo que hace este decreto de ley es convertir en propias lo que algunos presidentes de diputación y algunos alcaldes han llamado siempre competencias impropias. No no y no. Una, y otra cosa, hacienda, la Consejería de Hacienda viene a ser ahora la encargada de tutelar todo el proceso, sobre no. todo en, el, en, en los convenios que tienen que firmar ahora con algunas consejerías, con los ayuntamientos. Vamos a ver. Igual no ha entendido nada, pero vamos. Es no que... no. Veo que ha entendido poco. ¿Eh? Vamos a ver. ¿Ya? Vamos a ver. Primero primero. Eh, competencias propias. Las que aparecen en el artículo 25, más las que por leyes autonómicas han sido atribuidas antes de entrar en vigor la ley, más las que leyes sectoriales estatales también les han atribuido. O sea, son competencias propias delegadas, las que Por un acuerdo de delegación entre unos y otros, entre la Junta y el Ayuntamiento, se ha producido el proceso de delegación, que es un proceso donde hay una comisión mixta de, tras, de delegación, donde se valora tal, y se culmina con un decreto de delegación, delegadas. Y luego las complementarias, que yo es lo que les decía a ustedes, las impropias, que son otras, ajenas a estas. Pero para, para ejercer esas complementarias requieren dos informes. Uno de la Consejería Competente en materia de Administración Local, que es Presidencia, sobre duplicidades, y otro de la Consejería de Hacienda sobre que no hay riesgo para la sostenibilidad financiera de la Hacienda local. Y luego, convenios suscritos. Cuando sea un convenio de delegación de, delegación de competencias, se deberá adaptar antes del 31 de diciembre a, las, se adaptar a lo que la ley llama incorporar una cláusula de garantía de pago. Todos los convenios tienen una cláusula de pago, pero garantía de pago es mucho más allá. La garantía de pago es que si no se produce el pago en esa fecha, tú autorizas al Gobierno de la Nación a que te haga la quita de, en el dinero te, de las entregas a cuentas. Es bien sencillo. Si no está, cinco artículos, ¿eh? Sí, el asunto a la práctica, y no sé si es sintetizar mucho decir esto, pero a los ciudadanos el mensaje es que no… No cambia nada. No, no, no. Vamos a ver, que los, los, no, uno, unos sí y otros. No, las un, las un, las unos ideas, sí y otros, las no, las unos, las sí, las otros las no. Unos sí y otros las no. Las no las que todos. Ahora tampoco. Que los ayuntamientos siguen teniendo competencias importantes. Pero es lo que hemos defendido siempre. ¿Por qué nos dimos por satisfechos en el debate en el Senado? Porque hemos ido corrigiendo, lo que pasa es que ha habido confusión porque en los primeros anteproyectos se entendía que el artículo 25 era de máximos. Y algunos, no solo la oposición, sino algunos que tampoco no era la oposición, entendía que era de máximos y decía solo podemos hacer esto. El resto es de ustedes, no, 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 este, no. Esto es una norma con rango de ley, es, es un mandato, y esto entra en vigor el lunes. No. Vamos a ver. Eh, el País Vasco hace bien poco aprobaba una circular, solo una circular. Saben ustedes que la reforma local eh, 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 tenía una serie de disposiciones adicionales que iban dirigidas específicamente al País Vasco. Entonces a ellos les afectaba solo la clarificación de las competencias. En nuestra línea, la circular va en nuestra línea. Mantiene este que este es el el, el criterio fundamental, el principio básico, las, las competencias propias son las que aparecen en el artículo 25, más las que han sido atribuidas por leyes autonómicas, más las que han sido atribuidas por otras leyes sectoriales estatales. Ese principio le mantiene la circular vasca, que la ha aprobado hace apenas cuatro o cinco días. Y luego el gobierno gallego ha mandado al Parlamento una norma. Un proyecto de ley, ellos no tienen en su estatuto la figura de decreto ley y no lo pueden tramitar con la urgencia que lo tramitamos nosotros al mando de un Parlamento, en esta línea al Parlamento gallego, pero un proyecto de ley. No sé si han hablado con la Secretaría de y Provincias. Para... Eh, el lunes tuvimos una, una reunión permanente, convoqué una reunión permanente de, de, de la Comisión Permanente de la. Del Consejo de Cooperación Local, que es donde está la Federación Regional de Municipios y Provincias, y les expliqué estas cuestiones este lunes. Bien, lo expliqué. Hombre, vamos a ver. Piensen ustedes que los ayuntamientos, sobre todo los ayuntamientos grandes, tienen funcionarios, secretarios, interventores, tesoreros, que están muy, habi muy habituados a todo lo que tiene que ver con la legislación local. Y ya lo han empezado a ver. Es decir, es que aquí ha habido que quitar mucha farfolla, había mucho ruido, mucho ruido. Ha habido ruido por parte de todos. Unos porque querían entender que todo iba a las comunidades autónomas, y otros porque querían entender que se vaciaba. Pero unos y otros han confundido mucho. Ayer mismo hemos, hemos asistido a este espectáculo de la confusión. El lunes hay una ley que recoge esto en el boletín oficial de Castilla y León. Y esa es fundamental, porque es verdad que los ayuntamientos en algunas cuestiones tienen que solicitarnos solicitarlos una serie de informes. Es fundamental bien. Es que es necesario. No podíamos estar parados. Es que, es que ya lo estaban pidiendo, si es lógico. Estaban solicitando, oye, yo quiero ejercer esta competencia y no está, no la tengo atribuida en ninguna ley sectorial autonómica, ni en, ni está en el artículo 25, ¿cómo lo tengo que hacer? Aquí se aclara, y con la circular todavía se aclara más, solicitar este informe, solicitar estos informes, si lo cumple usted la... Este de... Y de hecho, y de hecho no, ha habido, no ha habido en Castilla y León ningún movimiento, ningún movimiento, nadie se ha negado a prestar un servicio de lo que estaba prestando. Piensen, apliquen el sentido común, por algo será. ¿Por qué la, la propia Federación Española ayer cambia su criterio en la página web? La Federación Española de Municipios y Provincias. Y ya entiende que son propias las competencias de, que están en ley, atribuidas en leyes de las comunidades autónomas. Ayer mismo. Sí. Eh, sí esto, con concreto ley eh, lo ven como una alternativa para no presentar el recurso de inconstitucionalidad? No, 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 no es ninguna alternativa. Si, si nosotros creyésemos que es inconstitucional, presentaríamos un recurso de inconstitucionalidad. Pero es que hacemos una lectura constitucional de la ley estatal. No solo constitucional, constitucional. Estadutaria y municipalista. No es una alternativa. Si nosotros creyésemos que se vaciaba de competencias, pero he intentado demostrarles que no, y así lo recoge el decreto ley, claro que hubiésemos presentado un recurso de inconstitucionalidad. Pero lo que hemos hecho, mientras otros llevaban un año anunciándolo, cuando todavía era un borrador, ni siquiera el anteproyecto, es trabajar para modificarlo. Y hemos conseguido modificarlo. Más cuestiones. Saber qué ocasión, no, no, con la paga, extra, si... ah. con, la paga eh, con los 40 días. Bueno, vamos a ver, con los famosos 40 días. La consejera de Hacienda está negociando, como competente que es en materia de, de función pública, está negociando con los eh, con las centrales sindicales, sindicales, con los representantes de los trabajadores, de los empleados públicos, y ha puesto encima de la mesa un ofrecimiento, ¿no? El ofrecimiento, si no recuerdo mal, es que en el próximo mes se pagaba el 100% de esos 40 días, esos 45 días, el 100% a los empleados públicos que tienen un sueldo inferior a 20.000 euros y también en el próximo mes se pagaba, creo, al resto el 25% de esos 40 días y en enero el otro 75%. ¿Me explico? Y eso no ha sido... Ha sido rechazado por las centrales sindicales, pero estamos negociando. Saben que Extremadura, que es la que ha dado un paso ya en esta línea, eh, ha ofrecido algo similar. Una parte eh, en 2014 y otra parte en 2015. ¿no? Eh, nosotros estamos en esa línea. Una parte y entendemos que a los que ganan menos, pagarles el 100% en 2014. Y a los que ganan más, pagarles solo. El 25, 20, 30% en 2014 y el resto, el 70, 75% en 2015. Pero eso ha sido rechazado por, por ahora, por las centrales sindicales. ¿Y en caso de que no haya acuerdo, ¿se materializará de esta forma? No, no, estamos negociando. Estamos negociando. Yo le pongo, le, le explico la última propuesta que ha hecho el Gobierno a través de la Consejería de Hacienda a las centrales sindicales. Es la última propuesta. Pero en una negociación, ya sabe que se pueden ir a veces acercando posturas y en ocasiones alejando, ¿no? pero esperemos que se vayan acercando posturas.